Me quedaba, Jorge, preguntarte cómo se sienten ellos, digamos, cuando ustedes que son receptores, después también brindan la atención, la contención, van siguiendo, ¿cuál es la impresión en un corto plazo y en un largo plazo que tienen sobre todo las comunidades senegalesas, ¿no? Me da la impresión de que por ahí las comunidades originarias de Bolivia o de Paraguay tienen una relación incluso tal vez por el idioma, por el fútbol, o por la cultura, no sé si me ocurre, trato de hilar de torpemente, pero por ahí de África o de Asia realmente la cuestión cultural pesa un montón, entonces por eso uno dice, bueno, y ahora cómo se sentirán ellos, ¿verdad? Cuando uno los ve, estaba viendo muchos nenes chiquitos de senegaleses, digo, bueno, la cuestión desde el clima hasta el trato cotidiano, ¿qué te han comentado, qué te van relacionando? Los tres primeros africanos que llegaron eran de Liberia, se fueron. Cayeron en pleno invierno, un invierno muy duro. Uno se fue con toda su carita vendada y lleno de cremas porque se le partió el rostro. El clima le hizo muy mal. Bueno, la comunidad senegalesa, que ciertamente es pequeña, porque la asiática es más grande y vienen respaldados económicamente, han podido aterrizar y quedarse sin tanto sobresalto. Pero la comunidad senegalesa, curiosamente y con mucho orgullo, Neuquén están felices. Es el único lugar en el país, la comunidad senegalesa de la comunidad africana es la más grande en Argentina, a pesar de que no hay relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Argentina con Senegal no tiene relaciones diplomáticas, y eso dificulta muy, bueno, veo otra cuestión, no que sabíamos, ni siquiera sabemos. No hay embajadores de Senegal. No hay embajada, no hay consulado, no hay nada. Y Argentina tampoco tiene en Senegal. Eso dificulta el trámite migratorio. Por eso hay tanto problema para regularizar migratoriamente al senegalés. Es un orgullo para Neuquén, en el caso particular de la comunidad senegalesa, porque es el primer lugar en Argentina donde ellos se han animado a traer a sus mujeres, a sus esposas. Nosotros somos, a ellos les ha molestado mucho esto, como ellos pueden tener más de una esposa. Esto acá lo hemos tomado con mucha morbosidad y desde una mentalidad patriarcal. ¡Oh, che, qué bueno! Y para ellos la verdad que es una cuestión muy seria, muy seria, y de una responsabilidad personal y pública y familiar muy grande. Ellos con la primera esposa tienen que acordar hasta cuántas cree él que va a poder tener. Y lo acuerdan, él dice 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ahora, mientras más tiene, mayores responsabilidades personales tiene, obliga a la familia a asumir mayores responsabilidades porque viven todas juntas. Y una responsabilidad pública enormemente porque él tiene que responder ante toda la sociedad del mantenimiento, del sostenimiento y de la convivencia con todas y con los hijos que va teniendo con todas. Pero esto acá lo tomamos para la joda, ¿viste? Lo tomamos por el lado morboso, qué sé yo, casi pornográfico, y eso a ellos les ha dolido mucho y por eso no traían a sus mujeres. En Neuquén, me estaba acordando de don Jaime hace un rato, porque creo que el legado de don Jaime ha hecho que Neuquén se viva un microclima y una experiencia distinta al resto del país en materia de derechos humanos en general. Los migrantes disfrutamos de eso, creo que los trabajadores y las luchas sindicales que se viven en Neuquén tienen que ver con ese legado también. El vecinalismo en Neuquén en su momento también fue una experiencia interesante que él acompañó y muchísimo. El tema pueblos originarios, la lucha mapuche, tiene mucho que ver con ese legado, ese manto paternal, que no es lo mismo que patriarcal, paternal que tendió don Jaime. Entonces, la verdad que la comunidad senegalesa está muy contentos, muy felices. Obviamente siguen habiendo cuestiones que les duelen. Cuando se acercan en actitud un poco estúpida, hay uno en particular que cuando se acercan solo por una curiosidad morbosa y le pregunta de dónde sos, mirá lo que acuñó, qué imagen se habrá traído, dice de Chosmalal. Ellos han ido a la fiesta del chivito a Chosmalal
Y no sé qué imagen se trajo él, nunca se lo pregunté. Michael le dicen porque su nombre verdadero es Tierno. Y como lo han agarrado para la joda con su nombre, Tierno, y además es fachero, es un negro alto, lindo, qué sé yo, bueno. Claro. Entonces se cambió, entonces pide que le digan Michael. Bueno, pero él cuando le van, porque es fachero y qué sé yo, y le van así con preguntitas a buscar en vez, no le van a comprar nada, él está trabajando, él quiere vender. Cuando le van con estupideces y le preguntan de dónde sos, dice Chosmalal. Pero se animan hasta esto, digo, cuento esta anécdota porque es como que se han ido animando, ¿no? Tienen muchos amigos y que los tratamos de negro a ellos y ellos nos tratan de blanco a nosotros. Es un chiste, acá cuando vienen, siempre vienen apatotados y lo primero que digo, uy, se puso negra la cosa. ¿Pasan todos por acá o algunos no...? El caso de los senegaleses, absolutamente todos. Todos vienen a la pastora. Es más, acá celebran el Ramadán. Digo, su fiesta religiosa más importante, que este año, Dios mediante, la vamos a hacer. Ellos, festividades religiosas son en la vía pública. Acá todavía no se animaron. El año pasado dijeron que es la última que querían hacer acá, que si nosotros les ayudábamos, este año lo hacían públicamente, porque la hacen una jornada completa y quieren ofrecerle comidas típicas de ellos a todo el que quiera parar. Estamos pensando hacerlo en el Parque Central. Porque algo casi que desconocemos, el Ramadán. Totalmente, totalmente. Sobre todo hoy con la cuestión de este delirio sionista del traslado de la capital a Jerusalén, ¿no? Bueno, la fiesta del Cordero. Imagínate esta casa, el día anterior, porque es una jornada completa. El día anterior entran acá con 4 o 5 corderos vivos. Empiezan a las 7:30 de la mañana al día siguiente, todo el día, y empiezan matando los corderos, cocinan los corderos, comen todo el día, nos dan de comer todo el día, están todo el día y vienen con su vestimenta típica. En el aula, donde están jugando los niños en este momento, ponen de alfombra todo lo que encuentran, o sea, sacan cosas, frazadas, lo que encuentren, porque ahí rezan. Acá llenan de mesa y comen, y la cocina, no sabe, bueno, la casa queda 2 semanas, 3 semanas, con un olor a comer, porque al mediodía hacen asado y a la noche hacen una especie que para nosotros sería un puchero. Digo, tener la oportunidad de ver y compartir con ellos todo eso, poder aprender del Islam, una religión maravillosa, ¿no? Bueno, infinidades. Digo, le debemos a la sociedad neuquina encontrar el modo en que puedan conocer todo esto. Esta riqueza, porque así como hablamos con apasionamiento por todo lo que hemos aprendido de los senegaleses, podríamos hablar del mundo asiático, podríamos hablar del mundo del Caribe, de Centroamérica, que están empezando a llegar por suerte. Así que agradecerte que hayan venido hasta acá a hacer el programa, porque nos permite compartirle a la comunidad que empiecen a interactuar y se animen a ver al migrante de otra manera y empecemos a aprender de ellos. Y ellos van a aprender mucho más de nosotros también. Como dicen los mapuches, nosotros ya somos interculturales. Lo que se están privando de la interculturalidad son ustedes, claro, que se niegan a vernos a nosotros como otro legítimo otro, ¿no? Y que con una riqueza propia. Ellos ya son interculturales. Para poder quedarse a vivir con nosotros, se hicieron interculturales. Los que nos privamos de esa riqueza de la interculturalidad somos nosotros, porque nos dejamos arrastrar y compramos este mundo hegemónico, esta estupidez del capitalismo hoy en su versión más nefasta para la humanidad, que es lo que denominamos neoliberalismo. Nosotros con estas reflexiones de Jorge nos despedimos hasta la semana que viene. Ya obviamente mangueamos la invitación al Ramadán, porque la verdad que es algo, estoy seguro que a todos los cartagineses nos interesa conocer y compartir, ¿verdad? Uno que se siente tan cercano a ese pueblo palestino y a todo lo que está sufriendo el Oriente Medio y todas las cosas que uno desconoce, ¿no? Por hablar de Yemen, de lugares que uno sabe donde se está jugando el destino de la humanidad y que está absolutamente ignorado en la tapa de los medios locales o nacionales. Nos despedimos rápidamente hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas.